Bienvenidos a la última charla de la jornada de la torquería. Hoy vamos a hablar aquí de estrategias de depuración de Booking en ONU. Así que nada. Sorry about that. The talk is going to be in Spanish. So I'll try to compensate it in the blue experience maybe. De Booking. Bueno, soy Gabriela, trabajo en Tenativa, estoy en esto de Booking desde hace unos cuantos años, me habéis visto ya por aquí, por Quinca, por aquí, por las jornadas, por también. Soy desarrollador Odoo desde hace unos cuantos años y bueno, pues en Tenativa pues me dedico también ahora últimamente un poco también al mentor y bueno, pues surgió un poco el tema de sobre todo las nuevas incorporaciones, pues dejar a darles un poquito de know-how, ¿no? Para el tema de cómo enfrentarse a los problemas que van surgiendo cuando van haciendo desarrollos o incidencias nuevas. Y bueno, pues empezamos a compilar un poquito de información para que quizá os vaya a resultar un poco superficial alguno, pero que hay mucha materia. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar así de pautas bastante generales para enfrentarse a los fallos que nos puedan ir surgiendo en nuestros desarrollos o incidencias que nos puedan reportar de funcionamiento de Odoo, funcionamientos anómalos, errores. Técnicas prácticas enfocadas a Odoo, sobre todo, y Odoo como aplicación para investigar dentro de Odoo los mismos problemas que puedan surgir con Odoo, ¿no? Y bueno, también voy a ir un poco trufando un poco pequeña referencia para que podáis tener ahí a lo mejor alguna cosa que resulta nueva. ¿De qué no hablaremos? De triaje de incidencias, es decir, como tratar las incidencias que nos vienen de clientes o de. Bueno, sí, efectivamente de los clientes, claro. Es un tema muy interesante, pero está fuera del enfoque de la charla de hoy. Problemas de infraestructura técnica, se pueden montar de mil maneras, de formas muy diversas. Nosotros tenemos Drupal, muchos de vosotros también lo utilizáis. También ofrece su Odoo SH, su propia infraestructura, y otras muchas formas. O sea, también del alcance de esta charla. Y tampoco, aunque voy a mostrar varias herramientas que yo utilizo en mi workflow de análisis de incidencias, no voy a decir son compatibles o alternativas otras que se pueden utilizar y cada uno puede utilizar la que le apetezca, la que más le convenga. Una pequeña pincelada en generales a la hora de enfrentarnos a un error, a un fallo, a un comportamiento anómalo del programa. Siempre debemos tener en cuenta que los ordenadores son máquinas lógicas y con lo cual las explicaciones siempre van a ser lógicas. No hay magia, no hay errores aleatorios porque las causas estén muy enterradas o muy. Sea muy difícil de alcanzar, a veces ni siquiera llegamos a las causas finales de los problemas, pero al final son máquinas y fallan de forma lógica. Es importante que a lo largo de los años, a lo largo de nuestro bagaje profesional, vayamos construyendo un kit de herramientas que a nosotros nos resulte cómodo, eficiente
hay muchas alternativas. Hoy en día es maravilloso la cantidad de herramientas que podemos utilizar. Ni siquiera dentro de nuestra misma empresa utilizamos todo lo mismo. A veces hay discusiones que son un poco también absurdas. Si yo utilizo Kachan, si yo utilizo VSCode. Al final, si tú utilizas tu herramienta, esa te va bien y te ayuda a hacer tu trabajo y a desenvolverte de forma cómoda, pues utiliza esa. No lo tienes por qué adaptarte a las que van a entrar dentro. No es que lo han presentado. No seamos prejuiciosos, analicemos las cosas con criterio, seamos metódicos. Seamos metódicos, no hemos dado por sentado, aún tiene una cadena de dependencias súper amplia, puede cambiar la pieza más insospechada, desde la librería más profunda y oscura puede de repente interactuar con todo el resto del conjunto de manera que salga un bug y que, bueno, pues será necesario hacer un PR a lo mejor a esa librería de Python que no tiene garantías con el bug, pero que está en su cadena de dependencias. No vemos nada por si nada, hay que llegar hasta el fondo de las cosas. Y conoce tus límites. Llegará un momento, muchas veces, que nos veamos bloqueados, no sepamos por dónde seguir investigando. Entonces, bueno, no es el final del camino. Sepamos pedir ayuda a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros mentores, a la comunidad. Sepamos pedir ayuda, cómo formularla de forma que esa ayuda sea más fácil que nos llegue y podamos seguir y aprender de esa experiencia, ¿no? Vale. Primeros pasos. Recopila la información cuando te llega una incidencia. Vamos a ver, pues, que el error es un error y está reconocido como tal. Recopila información. Tiene un mensaje de error, eso es una mina de información, ¿vale? Entonces, el error, que esté completo, que es muy habitual, que a lo mejor, pues, o lo mande en la plantillita del error sin desplegar o el error a cortar, entonces necesitamos toda la pila de ejecución, toda la traza, a ser posible para poder investigar. Pasos detallados para reproducirlo, muy importante. Si no podemos reproducirlo, muchas veces no vamos a poder investigar el error. Entonces, ahí tiene que haber, a ver, el error también puede ser de un compañero o puede ser de, no necesariamente tiene por qué venir del cliente, pero bueno, es muy importante tener pasos detallados para reproducirlo. Y si no lo podemos reproducir, pues iteraremos pidiendo otra vez los pasos o consiguiéndolos de alguna manera. Y apoyo gráfico, vídeos, pantallazos. Todo esto nos puede ayudar. De hecho, un vídeo de error nos puede dar esos pasos detallados que nosotros necesitamos, ¿no? Lee el mensaje de error, ¿vale? Cuando sale, nos enfrentamos a esto, digamos, cuánta letra, cuántos números. Pero bueno, pues aquí tenemos que concentrarnos y ver errores, porque aquí tenemos todas las pistas para llegar a las pistas, o unas pistas muy importantes para llegar al fondo del problema, ¿vale? Tenemos aquí una pila de ejecución, en Python la parte última que está ejecutada antes del error es la parte más baja de la pila. Y bueno, pues tenemos ahí, en el momento en el que estaba el error, qué línea de qué script se estaba ejecutando, ¿no? Entonces, tenemos el momento exacto en el que falló, estaba en ese punto de ejecución del programa, ¿vale? Siguiente consejo, relee el mensaje del error, ¿vale? Porque es muy común que pasemos por alto muchas cosas,
o empecemos, descartemos el mensaje y digamos, no, esto no puede ser, voy a probar, bueno, léelo, ¿vale? La parte relevante en este caso estaría aquí, ¿vale? Y luego aquí tenemos un ordenador y una llamada, pero aquí la parte que está fallando es esa, ¿vale? Entonces tenemos que, con experiencia se consigue, aprender a interpretar los mensajes y la información que nos aporta, ¿vale? Pues, hay que investigar más, pero bueno. JavaScript, la parte más, bueno, no significativa, pero sí la última parte de ejecución está al revés, está la parte de más alta, ¿vale? Y de hecho, el error pues, aparece también en la parte superior, ¿vale? Para depurar errores de JavaScript, conviene tener el navegador en modo debug, ¿vale? Pues tenemos varios modos de debug, ¿vale? Podemos activarlo con control K, con la extensión del monitor, del Google Debug, poniéndolo en la URL, aquí ponemos debug, y si es igual a 1 es el modo de desarrollador, que nos saca ese menú y vemos las características técnicas. Debug igual a assets, despliega los assets, ¿vale? Los assets de JavaScript, de CSS, etc. Y si le añadimos los tests, despliega también los assets de test, ¿vale? Que puede ser útil para depurar, por ejemplo, tools o para utilizar tests automatizados para probar otras cosas. Bueno, reproduce el problema, algo fundamental. Podemos probar una reproducción funcional, es decir, hay un flujo que es anómalo o falla, intentar reproducir o bien, si es posible, en la instancia de producción, en la demo, en un robot, en nuestro local, ¿vale? De alguna manera tenemos que llegar a reproducir ese error para poder investigarlo y también para poder asegurarnos de que cuando hemos propuesto la solución al fallo, ya no falla, ¿vale? O podemos reproducirlo por código, hacemos un pequeño programita que lo podemos introducir por shell o hacemos un pequeño test unitario para provocar el fallo y cuando arreglemos el fallo, ver que no, ver que ya no se produce el error, ¿vale? Entonces, para hacer test funcionales, aparte de la instancia de test o la instancia de producción del cliente, en la que seguramente no vamos a poder hacer pruebas, porque claro, no vamos a ir haciendo registros o cosas así, o guardando. Si el problema está en abstracto y es reproducible en RAMBO, es decir, tenemos ahí un problema probablemente del código fuente de debug, ¿vale? También tiene fallos, como todo el mundo, ¿vale? Está genial, cuando vais a RAMBO, tenéis cada línea de estas, es una rama de desarrollo que tiene debug. Está la master, que es la futura 17, las versiones intermedias, las de SAS, luego está la 15, la 16, etc. ¿Vale? Hasta la 14. Y algunas veces aparece todavía uno de 13, si despliegan. Porque estos son. También utilizan ellos de integración continua, entonces, RAMBO no es solo unas instancias de prueba, sino que también se utilizan para ellos probar los nuevos commits y tal que van haciendo en cada versión. Tenemos ahí Odoo Community, que es que pone macetas, Enterprise, los temas, bueno, documentación y otras cosas, ¿no? Y entonces, algo muy interesante es que también tienen ahí un servicio de mailhawk que es un servicio que nos permite ver el correo saliente
de esa instancia, con lo cual podemos hacer pruebas también a mandar correos y a revisar, ¿no? Que a veces también puede ser interesante. Los community de Gaoka tenemos, gracias a Stefan Bidun, este maravilloso Rambo, que pues nos ofrece algo parecido, pero no a nivel de repositorio. En cada repositorio se despliegan unas instancias que a medida que se van haciendo commits o a medida que se van haciendo PRs, pues se van desplegando y sirven para probar que esa instancia no se rompe al añadir ese cambio, ¿no? Para navegar rápido entre repositorios, pues fijaos que la URL tiene un formato ahí, pues bastante razonable. Ahí donde después de OCA, que pone web, sería el nombre del repositorio, y en la target branch pues sería la rama en la que queremos probar ese, ¿no? Tanto con Rambot como con Rambot, seamos civilizados y usemos los recursos con mesura, porque bueno, a veces pero hay quien se dedica a vandalizarlos o a usar de estos recursos que es una maravilla que los tengamos a mano, y que si se producen esas prácticas, pues al final se cerrarán de alguna manera. Bueno, a la hora de ejecutar pequeños programitas en los que nosotros probamos cosas, la forma más práctica y directa es poder acceder a un shell de root, ¿vale? Bueno, aquí está ejecutado con nuestra infraestructura esta de Tutbag por Docker, pero bueno, al final acaba en Odoo Shell, ¿vale? Que es el parámetro de Odoo, del comando de Odoo, que nos invoca este shell, ¿vale? Entonces, aquí podemos jugar con el tenemos una variable de entorno, ¿vale? Lo cual nos permite invocar cualquier modelo, hacer búsquedas, jugar con el record set. Y algo muy interesante del shell es que estamos trabajando siempre dentro de una transacción, con lo cual podemos ejecutar métodos y hacer cosas de forma no destructiva. Si queremos guardar los cambios, hacemos en CR commit, cerramos el recurso, hacemos commit y cerramos esa transacción. Si queremos deshacer algo, pues o cerramos la terminal, hacemos un NCR rollback y adelante. ¿Vale? Nos puede servir pues para probar con un programita estas cosas, arreglar cambios incluso. ¿Vale? Dentro del shell, bueno, aquí tengo unas pequeñas referencias. A mí me gusta utilizar para el REPL, no sé si conoce. PTPython, ¿vale? Que bueno, está muy bien porque tiene ahí como ciertas ayudas, es como el REPL Python, pero con guitarra en inglés. PDBPP para el depurador, todavía no había hablado del depurador, pero bueno. PDBPP tiene algunas cosas muy chulas que ayudan a utilizar lo que es el PDBPP de forma un poquito más usable. Coloreo de sintaxis, tiene un modo sticky que es genial, porque permite que cuando le des al paso siguiente tú lo estás viendo ahí. Entonces, bueno, está muy bien cuando tienes una cosa más gráfica, ¿no? Y el Ushow, que es una herramienta que desarrollé yo mismo y que nos ayuda a coger un recoset y formarlo y mostrarlo de forma tabular. Bueno, colgaré la presentación y lo podéis ver. Y bueno, lo buscáis y está por ahí disponible, pero no puedes reproducir el problema. Bueno, acaba más información hasta que a ver si consigues alguna pista que te dé una clave. Reproduce el entorno todo lo posible. ¿Vale?
si probamos, si vamos probando de instancias de test, en instancias de, igual tenemos que ir a, si no es una cosa muy destructiva, igual tenemos que ir a desarrollo o coger una, o hacer una copia de la base de datos de desarrollo, de producción, y investigar desde ahí, ¿no? Comprender la lógica del código. Quizá eres capaz de inferir qué condiciones podrían hacer que falle, que se produzca el fallo que nos están reportando, ¿no? Y bueno, pues siembra puntos de log por ahí, por el código, a ver qué sale por ahí, ¿no? Varias formas de curar el código. Bueno, pues código por análisis, acción por análisis, ¿no? Cojo el código, intentando que sea el mismo código que está en el entorno que está fallando, y analizo que visualmente el estudio, sigo las llamadas para aquí y para allá, e infiero cuál es el problema. ¿Vale? Pues eso. Y bueno, tenemos una base de código muy extensa, debemos ser capaces de comprender toda esa interacción de unas cosas con otras de forma global. Mi herramienta favorita de análisis es el buscador de MIA, que es, en mi caso es VS Code, lo utilizo de forma muy intensiva y, bueno, sobre todo con eso, búsqueda con expresiones regulares, buscando patrones. Hay una extensión para PyCharm, está bastante completa, en VS Code se está desarrollando, que no he puesto un enlace, pero lo pondré, ¿vale? Que ayuda a investigar de forma bastante intuitiva, de forma bastante sencilla, siguiendo enlaces, pinchando aquí y allá, te llevarás unas listas al modelo y cosas así muy guays. Yo no la uso, pero bueno, algunos compañeros. También para lo típico de depuración de vistas, que suelen ser bastante problemáticas de depurar, pues bueno, también a la hora de buscar código, verlo en el menú de las propias vistas dentro de loop, nos ayuda bastante porque lo vemos bastante en el contexto. Bueno, depurando con prints. Bueno, ponemos en la línea que sea y ponemos lo que queremos que expulse cuando pase el programa por ahí, y luego pues analizamos los logs. Lo que pasa es que necesitamos acceso a esa instancia y poder meter ese código, ¿vale? A veces no siempre es posible, o no es posible para todos los desarrolladores. Es muy rápido. Y una cosa importante, evitar interrumpir el programa. Podemos dejar ahí un punto de log y que el programa siga corriendo y cuando se produzca el fallo, nosotros volver y analizar el log y ver que ha surgido por ahí, ¿no? Y nos permite trazar errores bastante sucedidos. Aquí he puesto un ejemplo o una técnica que utilizamos de vez en cuando tenemos uno de esos errores que deja muy poco rastro o ningún rastro, que es imposible de reproducir, pero sabemos que pasa por un punto o que tiene que pasar por un punto y decimos, necesitamos más pistas. Bueno, pues aquí lo que hacemos es decir, oye, pues cuando se den estas condiciones, pues que el usuario sea tal, que tal, sácame la pila, ¿vale? Entonces, resulta que se vuelve a reproducir el error y decimos, a ver qué hay, ¿no? Entonces, esto nos ha ayudado en varias ocasiones a sacar la información valiosa que nos ha conducido a la resolución del fallo, ¿vale? Reproducción con puntos de ruptura. Hay muchos depuradores, Python tiene PGB, bueno, ahora se puede invocar por la palabra clave breakpoint, pero también hay un montón, WDB, PGB, con PyCharm,
echar, cuando me seco, es hacer que refrigeréis y más os conviene de cada caso. Obviamente es necesario el acceso a la instancia. Y bueno, lo que está genial de esta técnica es que podemos interactuar con la pila de ejecución en el momento en el que paramos el programa y ver el estado de las cosas, si para arriba o para abajo de la pila, de llamadas, y ver en qué estado están las cosas y continuar la ejecución y ver cómo cambian, etc. Nos permite analizar en el momento el estado del programa. Es posible, pero es muy recomendable utilizarlo en producción. A la hora de poner puntos de depuración, muchas veces nos podemos encontrar con que tenemos un punto por el que pasan un montón de llamadas, ¿no? Pero queremos que pase solo cuando nosotros lo necesitamos, que es cuando pues, hay un método que justo es el que quiero analizar, ¿no? Y que pasa por un método en el que quiero poner ese punto. Bueno, pues una técnica muy buena es aprovechar el contexto de loop. El contexto es un diccionario que está en el objeto del entorno y pues cuando llamamos a ese método, metemos ahí ese contexto y en ese método metemos ahí, oye, cuando tenga este contexto, entonces sí, pero paras, ¿no? Depurando el código JavaScript, ¿vale? O es una aplicación que tiene una parte de servidor, ¿no? de Python, y una parte de cliente que es esa, la lógica principalmente en JavaScript. A la hora de depurarlo, como decíamos antes, utilizar el debug con los assets para que salgan todos los assets desplegados. Si no tenemos un blog de código que será difícil de tratar, ¿no? Utilizar las herramientas de desarrollador de Chrome o Mozilla, o si hay otro navegador que las tenga, pues las que prefiráis, ¿vale? Son súper potentes, aprender a utilizarlas. Tenemos ahí la consola interactiva y la principal desventaja con la que nos podemos encontrar es que el código se ejecuta en el mercado del cliente, con lo cual, si tenemos un fallo que nosotros no podemos reproducir, tenemos que conectarnos al ordenador del cliente de alguna manera, un TeamViewer, un NES, cualquier forma de acceso remoto, o bueno, dependiendo al ordenador en sí, y darlo en vivo, ¿no? Y afortunadamente, todos los navegadores ya han incorporado estas herramientas de desarrollo, con lo cual tampoco es muy importante. ¿Vale? Entonces, muy importante dominar las herramientas de desarrollo de nuestros navegadores. ¿Vale? Los principales, como decía, son Mozilla y Chrome, o Chromium, tenemos un montón de opciones. Aquí, al final, unas pocas, podemos poner puntos de log, que es ese puntito rosa. Podemos poner puntos de parada, que es el azul, ahí ha parado. Tengo ahí el log que siempre pasa por el rosa. Cuando ha parado, tengo aquí la consola lista para evaluar cosas en el tiempo de ejecución. Tenemos también para excepciones en las que no sabemos muy bien dónde tengo que parar. Tengo este pausar en excepciones no capturadas, o sea, tenemos un montón de cosas, tenemos herramientas de red, tenemos herramientas, podemos analizar el rendimiento de las llamadas, tenemos un montón de cosas, de tarea para una charla, el analizar todo eso. Y luego, otra opción que tenemos, sobre todo cuando no tenemos acceso al servidor o no tenemos, sobre todo cuando no tenemos acceso al servidor, ¿no? Pues tenemos varias herramientas, una que está mantenida en OTA, que es Odoo RPC, y otra que es Odoo Terminal, desarrollada por nuestro antiguo compañero Alex, que se conectan las dos por RPC a Odoo y nos permiten interactuar
de forma fácil con él. Podemos hacer inspeccionar registros, podemos incluso ejecutar métodos, etc. ¿Vale? Una es por consola y la otra nos la podemos poner en una extensión que está para Mozilla y para bueno, muy importante. No hay rollback, o sea, lo que ejecutemos aquí no se puede deshacer, ¿vale? No es un ser de lujo. Otra técnica es regresar el historial de cambios, ¿vale? Muchas veces puede pasar, oye, he hecho un despliegue y de repente está todo, bueno, pues mira a ver qué ha entrado, ¿no? Los sospechosos habituales, sobre todo si os trabajáis con esta base de código, como con Google y con Oca, pues serán repositorios que sean de Google o Oca, o bueno, también puede haber entrado de los repositorios privados que nosotros tengamos. Pero puede ser complicado. Si tenemos 20 fuentes distintas de código, pues acotar de dónde ha venido la novedad, pues a lo mejor no es muy sencillo. Revisar los logs, ¿vale? Acotarlos lo más posible y utilizar herramientas para explotar la información que tiene dentro. Journal CPL, pasarlos a LES, contar con los servidores y todo, ¿no? Hazlo que como más se comunica. Y algo que yo creo que pero bueno, y la documentación. Odoo, la documentación de Odoo, que se mantiene en un repositorio ahora y tienen ahí su propia web y tal, está genial, está cada día mejor. Están trabajando mucho en ello y bueno, hay que felicitarles porque cada día está mejor. A ver si mejora el buscador porque es un poco complicado encontrar según qué cosas. Tiene ahí como una serie de comodines con los guiones y tal, que encontrar cosas literales a veces no es sencillo. Bueno, ahí el guiones de los módulos. A veces tienes un fallo y dices, bueno, ¿por qué falla? Y después de mucho tiempo llegas al README y dices, no, misus, es que no funciona así. Bueno, pues a lo mejor nos habríamos ahorrado tiempo, ¿no? Y bueno, Odoo se monta sobre una gran cadena de dependencias, que bueno, que son las librerías, tenemos lenguajes, tenemos SAS, tenemos JavaScript, tenemos Python, tenemos muchas cosas que tienen sus propias documentaciones y que en un momento dado, ¿no?, podemos necesitar estudiar, ¿vale? Y luego hay mucha documentación en el propio código de Odoo. Aunque no esté oficialmente digamos, disponible y bonita, tenemos código muy bien comentado y cada vez mejor. ¿Vale? Bueno, lo comentábamos antes, también la búsqueda de código, yo lo utilizo muy bien y me gusta mucho utilizar pues, expresiones regulares para encontrar las cosas. Fijaos que, por ejemplo, con esta búsqueda, esto parecía haciendo un directo incluso, pero bueno, yo utilizo DSGO. Lo que estoy buscando son todos los métodos que todos los archivos que están definiendo la evidencia de modelo serial. Y bueno, pues con esta búsqueda, pues. Y bueno, no es que sea un experto en expresiones regulares, pero con otros sociales, me va a poder encontrar bastantes cosas. Bueno, y luego además, el tema de acotar las búsquedas, ¿vale? Eso también ayuda mucho a que nos haga muchos resultados. Por ejemplo, no solo buscar los archivos de traducción, acoto por repositorios, bueno, dependiendo de lo que necesite, ¿no? Y bueno, y luego búsqueda, el tema de vistas, pues algo un poco, ¿vale? Me gusta mucho utilizar la búsqueda de vistas, lo comentaba antes, y creo que es bastante potente. Y ofrece algo que la búsqueda por código a veces es más complicado de agotar, ¿no? Por ejemplo, el tema de poder decir, oye, solo quiero encontrar esto en las clases form y, o sea, utilizar los filtros de Odoo en mi favor para encontrar código que está ahí en la base de datos de la propia instancia. Además, claro, dado el hecho de que puede haber vistas que estén definidas por el usuario, podemos encontrarnos con cosas por ahí también.
Vale, el código. Con Rails comprende el código. Los tests pueden ser, pueden servirnos como un buen ejemplo de, o como una guía de cómo funciona o cómo, cuál es la intención de funcionamiento del código. ¿Vale? Sobre todo los tests de Google y muchos de otros. Entonces, nos pueden dar pie para saber y comprender lo que hace un módulo que está mal documentado, ¿vale? Y bueno, buscar los códigos de error, ¿vale? Una técnica que es de orgullo, ¿vale? Pero tengo un mensaje de error, pues lo primero que voy al código y busco el mensaje, a ver dónde está, por qué salta, qué condiciones tiene. Y bueno, a veces puede surgir que esté el mensaje en español, bueno, el idioma que utilicéis, pues bueno, quito los filtros que tenía estos de idioma, busco la cadena, veo qué filtro es el original y vuelvo a poner el filtro y entonces ya voy al código que lo donde está ese error, ¿no? Bueno, esto es de Teragullo, pero bueno, podemos buscar como recurso en internet, pues bueno, podemos buscar en las issues y en los CRs, a ver si alguien está teniendo ese problema, bueno, incluso formular la pregunta de nosotros. Google está actuando, obviamente, también es legal día. Y bueno, los foros públicos de Google, Roca y Odoo, pues también podemos llegar a encontrar pues, pistas que nos lleguen, ¿no? Y usa las herramientas de Odoo. Odoo tiene unas herramientas de depuración que están súper chulas y nos permiten explorar en el propio contexto del programa pues muchas, un montón de cosas. ¿Vale? Tenemos el menú de bug, ¿vale? Que lo podemos invocar, como hemos dicho antes. ¿Vale? Tenemos las acciones de servidor. Algún compañero a veces utiliza las acciones de servidor como entorno de ejecución remota, ¿vale? Que es un truquillo también. Las nuevas herramientas de profiling que tiene Odoo, ahora más sobre eso, porque son estupendas, son una pasada. Y bueno, pues tenemos en el menú de bug, que no lo hemos cambiado, pero bueno, es el bichito que cuando tenéis un modo de desarrollo, el bichito que aparece ahí, que es el menú, que tiene varios montón de opciones. Una de ellas es abrir una vista, tenemos una vista, pinchamos y nos abre la vista. No ejecutar la acción, ejecutar la acción al vuelo, es decir, más que nada porque os podéis encontrar que pinchéis ahí y digas, pero no puede pasar al tío, no puede pasar al mejor. No, esa vista es una acción de error que a lo mejor no tiene el contexto de tal que necesitamos. Entonces, bueno. Pero bueno, esa genial. Yo no la conocí y la vi para esta charla, no, no me había dado cuenta, vamos. Igual lleva esto más años que la tira. Ejecutar tools. Nos puede convenir, si no son tools estos de recorrido, nos puede convenir poner el modo de bug con test. Entonces, pues bueno. Ahí, si les damos a las torquecillas esas, pues podemos ejecutar el tour, probarlo y a lo mejor necesitamos depurarlo. Si estamos desarrollando un tour, pues muchas veces sabemos que es bastante, voy a decir, por culero, ¿no? Bueno, eso. Y bueno, hay muchas cosas más para explorar datos relacionados con el registro o los registros en los que estamos situados. Podemos ver la acción de la que estamos ahora mismo, pues, estoy en la parte de contactos, pues ver la acción que lleva hasta esa pantalla. Ver los campos del modelo, ver los filtros que están aplicados al modelo, ver las traducciones técnicas, los permisos, tanto reglas de registro como ACX, ver los mensajes asociados a un registro. Ver los archivos adjuntos asociados a un registro, ver los metadatos, como el XMLD, la fecha en la que se ha escrito, en la que se creó, un montón de información que es súper valiosa. Bueno, lo del tema de los metadatos, pues
identificar para saber de dónde es el, qué registro es, si tiene algún registro de ID, luego podemos ir al código y investigar a ver cómo está definido ese registro. Nos suele dar bastante información, o por ejemplo, quién ha tomado ese registro, si o quién lo ha creado, ¿no? Si es subdélito, ¿no? ¿Vale? Eso también suele ser importante, ¿vale? Pues este registro que no sé qué era, aún así estará en línea. Este registro es el contacto de user admin, pues bueno, no tiene actualización, es decir, no va a checar los cambios cuando actualizamos el modo. Esto también es muy útil, la de obtener campos de vista y nos saca la vista compuesta de todas las vistas que puede generar una vista agregada en la que estén nuestros datos, un tree o un form o tal, ¿vale? Entonces, cuando estamos viendo a ver qué pasa con las vistas que no sale este campo, que no se ve, pues podemos ver allí, copiamos todo ese código, lo mandamos al editor y vemos a ver dónde está el problema, ¿no? O intentamos dilucidar. Editar las vistas también, podemos hacer los dos menús de UG. Esta es la vista de paneles de control, que es la que contiene las búsquedas, tweets y demás. También podemos editar los tweets, hacer pruebas a veces, ¿no? Y empezar este campo, a ver qué tiene, ¿no? Hacer como una especie de UG en vivo con las vistas. Convertirte en superusuario, ¿no? Esto cuando tenemos problemas de permisos y demás, puede ser interesante o necesario algún error de permisos en el que ni siquiera un usuario admin puede desenredarlo, superusuario rescate, pero bueno, utilizar con mucha precaución. De hecho, el propio poner como unas rayitas de danger que nos deberían indicar que no debemos utilizar esto, o que debemos utilizarlo con bastante responsabilidad, porque podemos ir a bastantes cosas, porque al saltarse todo lo que son reglas de registro y de permisos, podemos liar, pues, por ejemplo, campos property, los que son multicompañía, ¿no? Podemos ahí armar un poco de lío. La herramienta estrella desde la versión 15, el perfilador de rendimiento. ¿Vale? Esto es una pasada, porque antes, para analizar el problema de rendimiento, lo que hacíamos era, pues, ejecutar un PySpy en el servidor, intentar engancharnos al PID del proceso. Del worker que estaba ejecutando justo, bueno, tampoco farragoso, ¿no? Aunque bueno, llegamos a tener cierta ventaja, pero bueno, ahora esto lo tenemos en el propio menú de depuración y nada, pues activamos el perfilador, lo activamos por el tipo de quina, luego lo podemos deshabilitar en ajustes, vamos a ir a ajustes, si no queremos, lo queremos deshabilitar, le ponemos la fecha de la música. Más que nada porque puede llegar a que la sobrecarga se haya salido. Y luego, en el entorno del usuario, empezamos a grabar. ¿Vale? ¿Qué grabamos? Pues intentamos grabar una acción muy acotada. Entonces, cuando le damos a grabar y le pinchamos a un botón que es el que está provocando el problema, ¿vale? O hacemos una acción muy acotada, más que nada para poder masticar la información, ¿no? Que no tengamos demasiada información y tengamos justo lo que queremos analizar. ¿Vale? Está genial porque podemos analizar lo que son las trazas, ¿vale? Esto significa que vamos a analizarlo por intervalos. La pila del programa. ¿Vale? Tenemos una línea de tiempo que luego podemos analizar en un gráfico super chulo de la ejecución del programa y del tiempo. ¿Vale? Entonces no tenemos una pila, tenemos un conjunto de rodajas de pila en el tiempo. Ahora vemos el gráfico. Además podemos acoplar las consultas SQL
Eso está genial también, porque veremos que tenemos métodos, llamadas, que llevan más tiempo que otras. Entonces, si tenemos un problema de rendimiento, podemos querer analizar cuál es la consulta que está generando el problema y, pues bueno, hacer luego un experimental o cualquier cosa, ¿no? Y luego estas opciones de trabajo de Google es para analizar, pues, vistas Google y nos analiza el rendimiento de esa de ejecución de ese informe o de esa pues, vista de fronte, por ejemplo. Y bueno, pues podemos ahí hacer este análisis, está también muy bien. Entonces, bueno, cuando hemos grabado esa sesión, pues la pagaría el usuario y tenemos, nos sale aquí esto. La parte relevante, por ejemplo, en este caso, que yo le había dado al botón, es esta de aquí, ¿vale? Luego estas son llamadas relacionadas, pues como, bueno, aquí, pues cojo, recargo la ventana y cojo los mensajes, luego no sé qué, luego no sé cuánto. Pero la parte que me interesa, a mí en este caso, que era la del botón que he creado, pues es esta, ¿no? Y entonces tiene ahí como 361 llamadas. Y al final, si le pincho al enlacito ese de SpeedScope, lo que me sale es este gráfico, que se ve fatal. Este gráfico en el que tengo, bueno, aquí pone el método que a mí me interesaba, ¿vale? Que es este de Axiom Config, y todo el tiempo que me va llevando. Esto, bueno, os lo cuento porque esto es inteligible, incluso yo que estoy aquí pegado. Aquí tenemos que ha tardado, bueno, un tiempo, 300 milisegundos, ¿vale? Y aquí tenemos los métodos que va llevando debajo, ¿no? Aquí tenemos este Axiom Launch Stop Group, que es el que hace las provisiones de esto cuando confirmas el pedido y aquí los tiempos que van ejecutando que van tardando cada uno. Esa es una ejecución bastante normal, aquí no tenemos ningún problema, pero a lo mejor tengo aquí una llamada de seguridad así y digo, o sea, esto se está llevando 3 segundos o el 80% y esto no es normal, ¿no? Entonces fijaos que pedazo de información tengo aquí de forma apretando los botones. Así que, nada, esto es una pasada. Y, nada, nos quedamos sin tiempo. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Y, nada, si tenéis cualquier pregunta, o la formularéis ahora, o estoy por aquí todos estos días.